Necrofilia. Ambulancias, patrullas, mujeres que lloran desconsoladas, un hombre gordo que toma un papel y escribe un dato que permanecerá archivado hasta que una secretaria lo envíe a incinerar. Los estudiantes que llegan observan y esperan el silbatazo. Una vez en ese cuarto frío, ellos abren sus maletines y sus loncheras. En una mano el acero afilado, en la otra mano otras entrañas, no tan frescas. Después, uno de ellos, el que usa lentes, el que habla poco y tartamudea, debe permanecer para cuidar. Tal vez alguien, el hombre gordo, venga a la mitad de la noche. Cuando los pasos lejanos se extinguen y las puertas han sido debidamente cerradas, él se quita los guantes y se desabrocha el pantalón. Sonríe, toca los pies helados, la cara y las zonas que no fueron cortadas. Sabe que solo hoy puede hacer esto. Él solo vive el momento consigo mismo, sin regresos. Las mujeres ya han regresado a su casa, destrozadas. Duermen y tienen pesadillas, pero aún así para ellas despertar es tan duro.